Uy, ahora que no tiene sonido. Ahora, bueno, hola a todos, bienvenidos a una parte de Mario Kart 7 Carreras Online. Te propongo que pasemos juntos los próximos minutos para ver. Uy, qué carrera nos salen, con quién nos encontramos, de dónde es la gente. Sí, feliz Navidad a todos, estamos ya en época navideña, en fechas de donde ya predominan los papás noveles en las calles y demás. Y cómo no, en esta época navideña. Vamos a aprovechar para jugar a Mario Kart 7 Carreras Online. Ya sabéis, la comunidad Rescate de aquí tú está siempre a vuestra disposición. Aquí está la comunidad Rescate de aquí tú. Número 29759848768617. Repito, 29759848768617. Igualmente, si paráis el vídeo, vais a poder ver la comunidad, que es la comunidad de Calmanolo, Rescate de aquí tú. Y ya sabéis, ahí tenéis por ahí el vídeo en el que pudimos celebrar por primera vez un Grand Prix completo. Bueno, ha llegado el momento ya de ponernos manos al volante. Y vamos a ver, porque primero tengo a mi primo, a mi amigo, al suscriptor, al otro suscriptor, al otro suscriptor, al otro suscriptor, a mi amigo, el director de Canal Jaca. Ya sabéis que también podéis visitar su canal. Y el otro el suscriptor. Bueno. Amigos y rivales, bueno, quiero decir, rivales recientes, tenemos a Undergrass. Vaya que sí. Por cierto, debo deciros que Undergrass ha cambiado la ubicación. Ya no pone que es de Auvernia, ahora pone que es de Córcega. Creo que es allá a la que nos vamos a unir ahora, porque por lo que veo, bueno, Famo 10, Famo Bola, no, o Almohadilla L, como se llame, no está jugando ahora mismo. Hace un rato sí, por cierto, porque estaba esperando que se cargara un poco la cámara y ya tenía la 3 desencendida. Estaba jugando, pero ya por lo que se ve, no. Pero bueno, segundo lugar para Fox es Zorro en español, de Reino Unido, Inglaterra. Por esto creo que igualmente es la primera persona de Córcega, que sale aquí en Mario Kart 7, Carreras Online. Bueno, tercer lugar para Dan de Estados Unidos, Nueva York. Cuarto lugar para Cruz, Stronzo Cruz, de Alemania, en Baden-Württemberg. Este es el cuarto lugar. Creo que por ahí puede estar Stuttgart, no sé, no estoy seguro. Si me equivoco, me podéis corregir. Quinto lugar para Sebastián, de Alemania, Baden-Württemberg. Ah, de la misma región, ¿no? Sí, es de la misma región. Bueno, del mismo Estado Federado, como se llama allí en Alemania. Bueno, sexto lugar para Nick S24, de Trinidad y Tobago. Un lugar poco habitual para encontrarse a jugadores. Pero bueno. Eso en sexto. Séptimo lugar para un japonés. Octavo lugar para una player que no sabemos de dónde es. Noveno lugar para Ishii, estrella, signo musical y dos signos curiosos en México, Guanajuato. Y último lugar para Kinex de Suiza, de Belé. Balais o Belé, no sé si se leerá Belé correctamente, pero bueno. Eso por ahí en este hombre. Así que nada. ¡Ay, qué pena! Se acaba de desconectar. Y yo que me iba a unir a Undergrass. Bueno, no pasa nada. Fox, te tocó a ti. Esa vez te tocó a ti. Uy, llego a jugar un poco antes y la pillo. No pasa nada. Mes de diciembre y yo creo que podemos despedir el año. Sí, porque esta va a ser la última parte de Mario Kart 7, creo. No tengo pensado hacer otra de este año. Contra, ¿quién cojo? Venga, meta al Mario. Corre, cambia el coche. Bueno. No, lo siento, es que no. Me he distraído demasiado. Me he distraído demasiado buscando el personaje. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Estoy yo, no sabemos. Estaba Sebastián, Alemania. Vale, Francia, Reino Unido, Singapur. Oh, una persona de Singapur. Es curioso. Bueno, lo que sí que iba a hacer era decir: ¡Ole, ole, ole, ole! A la primera. Por cierto, debo decir que a estos dos jugadores nos lo hemos encontrado en otras partes de Mario Kart 7, ¿eh? Estos dos que están aquí nos lo hemos encontrado otras veces. Y Sebastián era el mismo que estaba jugando antes. Así que aquí la gente juega entre ellas por lo que se ve. Bueno. Venga, como hace mucho frío, glaciar de Estela. Venga. Digo, no sé por qué, pero. Estamos en. Es que no sé por qué, pero me dije a mí mismo. Ah, ya me acuerdo. Ya. Ya pillo porque tú tenías que haber cogido Glaciar de Estela. Bueno,
La primera de hoy, la primera de esta parte será en Jungla Dino Dino. Bueno, parece que esta vez empezamos temprano, no ha habido que hacer cortes ni nada por el estilo, menos mal. Sí, sé que la delta y las ruedas son las mismas, pero al menos el coche lo hemos cambiado. Un coche de mano solo coger, así que mejor, ¿eh? Mejor que haya variedad y así mejor. Bueno, empezamos la carrera a la quinta posición. Espero yo poder. No, es que no. No se puede coger porque es muy difícil. Lo siento. Ay. Bueno. Cuidado con las piernas del elefante. Uy, se toa con esos caparazones. No me gusta un pelo. Bueno, no voy mal del todo. Uy, qué mala suerte. Ha sido listo, ¿eh? Ha sido un chico listo el toa que lleva a toa. Porque eso, desde luego, es una buena cosa hacerla. Yo creo que puedo coger el atajo. Sí, hombre, de las pocas veces que he cogido el atajo. Así que me voy a reservar los champiñones, que me viene muy bien. Bueno, una buena noticia, bueno, una buena noticia, una buena suerte, es que aunque en Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe os puedo asegurar que parece que los. ¿Qué? Espera, espera un momento. ¿Lo habéis visto, por favor? ¿Lo habéis visto? Había dos jugadores parados. ¿Por qué? ¿Por qué había dos jugadores parados? Entonces realmente voy sexto, pero como si fuera último, porque los dos no, es como si no estuvieran jugando. ¡No te caigas! No, es que no cogí bien el. No cogí bien el. Lo que es el ángulo para jugar, para girar y bueno. Uf, ya. No, voy sexto, pero es como si fuera último, ¿eh? En realidad. En realidad es como si fuera último. Es que necesito un Bill Bala. Es lo único que me puede salvar y. Vale, agradezco muchísimo los champiñones, pero es que no. No me hacen falta ahora mismo los champiñones, lo que necesito es remontar, que es que, vamos, que me llevan. Vamos a pasar por ahí, vas a ver a los dos jugadores que están ahí otra vez, creo. Ah, no, ¿ya no están? Sí, están ahí, mira. ¿La habéis visto? Están ahí, no se mueven. Venga, necesito algo, pero algo bueno, de verdad. Por favor, otra vez los tres champiñones, vale, hombre, agradecido quedo, pero es que voy a quedar, es como si fuera a quedar el último. Voy a caerme. Ah, no me he caído porque no ha combinado. Es que eso fue lo de la otra vez, que quería haber girado bien, lo giré bien. No, es que como me he caído antes. No sé. De hecho, primero ha llegado ya a la meta. Es que. De verdad, yo creo que está la parte de los champiñones, ¿eh? Porque no paran de tocarme champiñones. Solo champiñones. Ni que hubiera cogido a todas. No. Ya voy a quedar sexto sí o sí, porque el resto del mundo ha llegado ya. Y como el resto no. Uf. No, la verdad es que. Mira, que están ahí. Están ahí. No se mueven. No se mueven. Bueno. Vale. No sé por qué esos dos jugadores que no se mueven es por algo. Bueno, por lo menos así te aseguras que como muy bajo vas a quedar sexto. Por ahí sí, está bien. Sin embargo, esos dos jugadores que están ahí, es que no se mueven. Es decir, es que están ahí, pero realmente no están jugando. Es una cosa muy. Yo qué sé, primero, en teoría, si tienes el coche parado, se te cae el Nintendo como que te echa, ¿no? De la sala. Así que es que no lo entiendo muy bien exactamente por qué no se están moviendo. Bueno, vamos a tratar de. De esta vez. Esta vez que. El circuito que toque ahora vamos a tratar de no ir últimos. Bueno, últimos técnicamente, porque nosotros dos no están jugando, así que. Además, mirad, no votan, no votan. Los que faltan por votar son ellos. Además que van con dos Miis, creo. Los personajes, ¿veis? Es que no votan. No votan, además son dos Miis exactamente iguales que no. Anda, gracias de Estela. Muy bien, pues no, es que yo lo he votado porque combina, coincide con el tipo de ambiente que hay ahora, sobre todo que ha entrado ya el invierno. Ya el invierno, más circuito, si el de Floruga representa el otoño, este representa el invierno, sin duda. Bueno, 3, 2, 1 y nada, desde luego muy calientes aquí no vamos a estar, vamos a estar de mucho frío. No me lo han quitado todo, menos mal. Por favor, esta vez dejadme que me acerque a vosotros. Si no, no hay. Es decir, si no, esto pierde interés. No he llegado a tocar a ese Toad. Decía. No, es que si me deja en último, ya. Esto pierde el interés. Porque no hay juego, yo qué sé. No me pasan cosas para poder comentarlas, ¿no? Claro, y ahora otra vez me vuelvo a quedar en último, técnicamente hablando. Pero ¿por qué? Si en teoría vamos a la misma velocidad. No tiene sentido que vayáis más rápido que yo. Bueno, vale, eso ha sido un mal mío. Porque no he conseguido coger caja. Y eso por ahí vale, lo entiendo que. Por ahí entiendo entonces
que sea un error mío, pero venga, no, 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 esto no cuentan, eso no cuentan que están ahí parados. Por favor, déjame que me acerque, si no esto no tiene interés, a ver si nos enteramos. Que yo qué sé, que a la audiencia hay que llevar una parte interesante, no una parte en la que yo siempre vaya solo y no me pase nada. No, 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 ha sido listo, ha sido listo. Chico listo, no cojo. ¿Por qué no cojo? No, no cojo cubilete, no cojo y este me va a adelantar ya claramente. De verdad, ¿por qué? No, seguro me golpearé con otro de estos, no cogeré ahora caja tampoco, porque me conozco, el suelo muy resbaladizo, tienes como si tuviera mantequilla. ¿Qué va? Es casi imposible, es que el delante tiene tres champiñones. ¿Cómo pretendéis que le adelante así? Es imposible. Bueno, voy a tratar de dar un empujoncito a estos, porque están ahí que no se mueven. Pero no, 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 oye, esta parte está siendo muy aburrida. No, 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 pero es que no, no, no. Es que ni con los objetos, ¿por qué? Si esta vez no me he caído, no me han dado con nada. ¿Por qué? No, no, o sea, al final realmente van a tener asegurados todo el mundo y no cojo otra vez. Es que primero, las cajas las tienen puesto en un sitio muy complicado de llegar y que es imposible. No, 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 si al final esto no, yo qué sé, que no va a haber manera de. No, no, el primero ya ha terminado, es que vamos, y me da sexto con un champiñón. Bueno, lo siento, en serio, audiencia, siento enormemente que esta parte haya sido enormemente aburrida, ya otra vez va a quedar sexto, sin dudarlo. Mira, aquí están, ¿lo veis? Están aquí, no se mueven. ¿Por qué no se mueven? Así, bueno, no sé si tiene mucho sentido, pero. No, 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 a ver, es que estamos enfrentándonos a un problema importante. Es decir, esto es un problema muy grave. Es decir, yo voy ganando puntos, ¿de acuerdo? Porque voy ganando. Yo por mi bien va bien la cosa, porque voy ganando muchos puntos. Pues sin embargo, yo qué sé, no, no logro esa felicidad de decir, oye, pues he ganado la carrera. No lo estoy consiguiendo. Y es una cosa bastante mala. Bueno, ya está. Lamentablemente. Vamos a llegar a la última carrera de esta parte y también a la última carrera del año. Como digo, el mensaje que os envío es ese. Aprovechad Mario Kart 7 esta Navidad porque nadie sabe si a la próxima Navidad va a llegar en online. Yo os lo digo por conociendo las políticas de Nintendo, pero solamente os digo eso, por favor. Si tenéis Mario Kart 7, aprovechad, que yo lo voy a hacer. Si tenía otros juegos, bueno, otros juegos van a seguir ahí. Bueno, no, Mario Kart 7 y Mario Kart 8 también. Pero el 8 normal, ¿eh? No, no, no me. No del renovado este que realmente es una copia. No, no, no. El Mario Kart 8 original, el normal. El que tiene más años. También hay que aprovecharlo, ¿eh? Que no se sabe si la próxima Navidad vamos a tener el online también, ¿eh? El que avisa no es traidor, ¿eh? Yo espero que sí que llegue, porque, hombre. ¿Veis? Así es que no se puede competir. Si la gente hace una turbo salida, ¿vale? Que es un error mío porque estaba hablando y no he podido hablar, pero. No, no, a ver, es que. Encima, si no me toca nunca ni un Bilbala ni nada, no me puedo meter en la carrera. A ver si nos enteramos. Es que, no sé, la parte siendo muy aburrida porque no hay quien adelante a esta gente. Y es que así es muy aburrido, hombre. La primera vez que voy primero. Se veía venir, os lo digo, ¿eh? En el minimapa veía yo un caparazón rojo, se veía venir. Pero ¿por qué no me dais algo, yo qué sé? Algo más útil. Es que encima voy con champiñones y la gente va como a la misma velocidad que yo, pero con. Uy, ese plátano viene evitado, ¿eh? Uf, otro plátano ahí. No, no, si al final me van a tirar contra un. Pero ¿cómo se mueve esa. A ver, ¿quién controla ese. A esa. Abeja reina? ¿Qué le pasa? Se mueve demasiado. Pero no, no, así la cosa es muy aburrida. Bueno, hombre, a ver si me. No, no, el del fuego me va a dar. No me ha dado ni una vez del fuego. Pues no sé. Es que. Pero vamos a ver, ¿se puede saber cómo no le doy yo a esa. ¿Cómo? Tan mala puntería no tengo. ¿Cómo es que no le he dado? De verdad, es una parte muy aburrida, ¿eh? Es una parte muy aburrida la weá mala. Venga, hombre, venga, ahora empieza el camino de la remontada, venga, dame algo, venga, sí, pero no sé si me va a hacer mucho efecto, ¿eh? Yo aviso, no sé si me va a hacer mucho efecto porque me conozco y sé que tengo muy mala suerte. Sí, tercero, sí,
Sí, ya era el momento. Sí, ya era el momento de demostrar quién es. ¿Quién es? ¿Quiénes somos? Demostrar que nada es imposible y que un podio, por muy lejos que lo parezca y totalmente inmerecido, porque en ningún momento en el podio, se ha hecho justicia. Después de esas dos carreras aburridas, de luego el final ha sido de infarto, ¿eh? El final yo creo que lo mejor para el final y lo hemos cumplido claramente. Además hubo 30 puntos, ya sabéis, más Mario Kart 7 en 2019, más Mario Kart 7 carreras online el año que viene. Os solamente os digo que paséis una estupenda Navidad, que antes de que vuelva al colegio trataré de subir alguna parte más, pero será ya el año que viene, si todo sigue según lo previsto. Gracias, hasta el año que viene, feliz año nuevo, de adelanto. Y nada, con mis 15.860 puntos, me despido hasta el año que viene. Gracias por estar ahí. El año que viene más y espero que con mejores resultados. Adiós, gracias.